Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. En esta oportunidad comenzamos el programa informándonos sobre una de las secuelas del COVID-19. Se ha observado que muchos de los pacientes que han padecido de coronavirus se ven afectados por una masiva caída del cabello, que preocupa y causa sin duda un gran impacto en el paciente. Para saber más sobre este tema, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Hasta en un 20% de los pacientes que presentaron COVID presentan la caída alterada del cabello que se genera por una alteración de la fase de crecimiento. O sea, el COVID genera un proceso inflamatorio en el organismo que afecta la fase de crecimiento activo del pelo, o sea, la fase anagénica, llevando rápidamente a la fase de caída, que es la fase telogénica. Así que es un efluvio telogénico en donde el paciente sufre la caída global del cabello. Me refiero que afecta una zona, no una zona determinada, sino que varias zonas en donde la preocupación del paciente lleva a la consulta. Habitualmente se manifiesta a los 2 meses o 3 meses luego de haber presentado COVID y puede perdurar 6 meses a 1 año. En primer lugar, lo que se debe decirle al paciente, es calmarlo, decirle que tiene tratamiento, que es algo transitorio y que se debe a una causa inflamatoria del bulbo piloso que generó una rápida caída del bulbo piloso. Entonces, los tratamientos que tenemos en primer lugar es un tratamiento de shock terapéutico, dando un estímulo a la mitosis celular, o sea, un estímulo a que se vuelva a generar la fase anagénica del bulbo piloso. ¿Cómo se puede hacer con tratamientos combinados? Donde se realiza lo que es el plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento de bioestimulación capilar, es un procedimiento seguro, estable, que utilizan los factores de crecimiento plaquetarios propios del organismo, que se administran mediante microinyecciones a nivel del cuero cabelludo. Esto estimula entonces, como mencioné, el metabolismo del bulbo piloso y también estimular a una mejoría de la irrigación capilar. El plasma rico en plaquetas, en conjunto con la mesoterapia capilar, fundamentalmente con minoxidil, pantenol y biotina, mejoran de forma sincrónica la calidad del bulbo y estimulan la fase de crecimiento activo del bulbo piloso, tratando entonces el efluvio post-COVID en estos pacientes. Pero a modo de conclusión, el efluvio post-COVID es un síndrome que se está viendo en un gran porcentaje de pacientes que presentan esta patología. Hasta en un 20% de los pacientes, que es transitoria, que afecta la fase de crecimiento activo y que por lo tanto los tratamientos que se deben realizar son estimular la fase de crecimiento activo del bulbo para que se reincorpore la mitosis celular y el crecimiento del bulbo piloso. Y desde Círculo Láser, la doctora Rosina Cecio nos dice cuál es el tratamiento indicado para el ojo seco. El ojo seco debe ser tratado por un especialista en oftalmología. El tratamiento más innovador para este tipo de patología es la luz pulsada de alta intensidad o IPL. La luz pulsada o IPL es un tratamiento innovador para el síndrome de ojo seco. Está indicado en casos de alteración de las glándulas de meibomio, cuya función es aportar grasa a la lágrima para limitar su evaporación y mantener el ojo hidratado. La misma alivia los síntomas del ojo seco y la blefaritis. Trata gran variedad de problemas estéticos en la piel del rostro. Es un procedimiento rápido e indoloro con recuperación inmediata. En Círculo Láser contamos con un equipo de especialistas en superficie ocular. Te esperamos. La depresión es una enfermedad psíquica muy variable que tiene muchas caras. Se puede ver de diferentes formas y hay muchas manifestaciones, tanto físicas como psicológicas. A nivel psicológico puede presentar ansiedad, irritabilidad. A nivel físico puede presentar trastornos del sueño, dificultades en la alimentación, dolores físicos. Se presenta con una tristeza muy profunda,
un variado desinterés por todas las actividades diarias, y lo importante es que se dan el tiempo, no es de un solo día, tiene que ser un tiempo transcurrido de esos síntomas y de esa depresión. En cuanto a otros síntomas físicos, se puede presentar dificultad en el sueño, falta de apetito, dificultad con la alimentación. Es muy importante entonces en este caso la consulta al médico. Convocamos a Merry Luzardo, especialista en metabolismo e instructora de fitness, para que nos diga qué es la criolipólisis y por qué este tratamiento es tan solicitado. La criolipólisis es un tratamiento no invasivo dermatológico cuyo objetivo es romper la grasa localizada en diferentes partes de nuestro cuerpo, ya sea en el abdomen, donde muchas veces más nos cuesta, ya sea las caderas, en la parte de atrás de los glúteos, la parte baja, en los brazos también, el cual con el ejercicio físico, que es la base, y la alimentación, muchas veces no logramos poder llegar a sacarla de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. El tratamiento que nosotros brindamos, en realidad lo que hace es succionar la piel, esa grasa, como levantarlo de forma no invasiva, congelar esos adiposos, que es esa grasa localizada, viejita, y con luego el agua que tomamos, la buena alimentación y el ejercicio, terminar de drenar eso que pudimos lograr romper. Este tratamiento no invasivo se debe complementar buscando calidad de vida desde lo que es la alimentación saludable, la toma de agua que nos va a dar el oxígeno y ayudar a drenar, y el ejercicio, ¿sí? Todo tratamiento estético debe ser acompañado de una buena alimentación saludable, de ejercicio físico y de la toma de agua, por lo menos 2 litros de agua por día. Lo que lograremos principalmente con este tipo de trabajo es que esa grasa no vuelva a localizarse en esa zona específica y que podamos recuperar después, desde el ejercicio, la tonicidad de ese lugar, acompañado de una buena calidad de vida, que vendría a ser la alimentación, el agua y el ejercicio físico, lograremos la salud que buscamos. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Todo vehículo para circular en la vía pública debe contar con un maletín de primeros auxilios. En Galiot les ofrecemos el botiquín completo premium para seguridad vial, que contiene todos los elementos requeridos acorde a las disposiciones legales vigentes. Solicítelo en nuestra web de www.galiot.uy o llame al 092-133-700. Y recuerde que en Galiot estamos para ofrecerle servicio y calidad en sus productos. Jingo, darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy. Para cuidar nuestras manos, mantenerlas hidratadas y libres de heridas, les recomendamos usar la crema de manos de la línea Ecopora de Farmeco. Es una crema que está elaborada en base a aceites esenciales, rosa mosqueta, olivo y caléndula, que le aportan la protección y la suavidad que la piel necesita. Consulte en www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmeco estamos para ayudarlo. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. La doctora Julia Galcerano, desde el primer Congreso Internacional de Gerontología, nos habla sobre su disertación sobre el cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En el cannabis medicinal tenemos los cannabinoides, lo que compone, digamos, los cannabinoides, que son más de 130 cannabinoides. Dentro de estos está el THC, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, el cannabidiol. En nuestro país existen productos regulados solo de cannabidiol. Dentro de las propiedades del cannabidiol, este es analgésico, antiinflamatorio, antiepiléptico, antiansioso, es hipnótico,
disminuye las fobias sociales, puede tener propiedades antipsicóticas, apoptóticas, que eso implica que ataca las células tumorales y respeta las sanas, y algunas más. Entonces, ¿por qué esto? Porque así sabemos que las enfermedades donde puede haber cualquiera de estos síntomas, el cannabis puede ser indicado siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Porque como todo medicamento, el cannabis tiene indicaciones, contraindicaciones, y también hay que pensar en las interacciones del cannabis con otros medicamentos. ¿Por qué? Porque el cannabis, el cannabidiol se metaboliza en el hígado, en el citocromo P54, y esto entra en competencia con otros medicamentos. Y en nuestra consulta, el paciente que viene realmente tiene muchísima medicación. Por lo cual, en lo que vamos a insistir es que es esto, que todos los médicos traten de manejar el cannabis medicinal, que la indicación sea hecha y supervisada por un médico para que realmente tenga una buena respuesta. En el adulto mayor lo que vemos es que sobre todo sirve como analgésico, antiinflamatorio y disminuye la percepción del dolor. En general, los adultos mayores tienen dolores osteoarticulares importantes, para lo cual están multimedicados. El uso del cannabis hace que disminuyan la cantidad de medicación y a su vez potencian otros medicamentos, por ejemplo los derivados de la morfina, como tramadol y demás, que estos pacientes vienen con mucha carga medicamentosa y con los efectos adversos que trae toda esa carga medicamentosa. Lo que buscamos es darle como una mejor calidad de vida al disminuir los efectos adversos, pero además al potenciar los efectos va a tener menos dolor en este tema. Y sobre todo darle también lo que tiene que ver con mejorar el sueño, disminuir la angustia, porque en general son pacientes solos, que el dolor los angustia. Entonces entraría más por ahí. Todo lo que tiene que ver con otras enfermedades se sigue en estudio, y por ejemplo muchos nos preguntan qué pasa en la enfermedad de Alzheimer o qué pasa en el Parkinson. Bueno, sirve para los síntomas acompañantes, no para lo que es la enfermedad en sí. El doctor Nicolás González Gardiol responde a interrogantes sobre si la masturbación femenina es adecuada y en qué beneficia este acto a la mujer. La masturbación femenina es saludable, se debe hacer siempre y cuando la paciente tenga ganas. No es una indicación que tenemos que mandar los sexólogos, pero es muy bueno por diferentes motivos. El primero de ellos es que la mujer se puede conocer a sí misma, puede saber cuáles son las zonas más erógenas de ella misma y poder conocerse. El segundo es que es un gran liberador de estrés masturbarse y llegar al orgasmo con su propia mano o con juguetes sexuales. También la masturbación favorece la autoestima, facilita los orgasmos con un encuentro sexual con una pareja, nos aumenta la libido en los próximos días, disminuye los niveles de estrés y favorece mucho los dolores menstruales. Es por eso que si tienen la necesidad de masturbarse, háganlo. Van a tener y obtener muchos beneficios con la masturbación y autoconocimiento, y sobre todo una mejor calidad de vida sexual. Y el doctor José Carlos Silva se refiere a la hipertensión arterial y nos destaca la importancia de tomarse la presión arterial asiduamente. La importancia de tomarse la presión arterial es que uno puede detectar una patología que es un formidable factor de riesgo vascular, que afecta a todo el sistema vascular durante muchos años en forma silenciosa. Y cuando surge el síntoma, es la complicación, el infarto, la insuficiencia renal, el ACV, para citar los más evidentes, los más claros. Bueno, para definir la presión arterial, tiene que ser tres valores tomados en tres momentos diferentes. También es cierto que un valor muy alto de entrada, como de 180 o 170, es muy sugestivo de hipertensión arterial, sobre todo si hay antecedentes familiares o antecedentes vasculares en la familia. Una vez que uno establece el diagnóstico, el tratamiento se compone de medidas no farmacológicas y farmacológicas. Son tan importantes las no farmacológicas como las farmacológicas. Las no farmacológicas son comer sin sal, hacer ejercicio aeróbico regular, 180 minutos semanal, exigente, y mantenerse delgado.
La obesidad tiene una relación directa con la hipertensión arterial. Una persona que es hipertensa, que adelgaza, le puede bajar la presión solamente con eso. Con los fármacos se inicia, si no hay un buen control, con las medidas no farmacológicas. No es mejor controlar la presión con medidas no farmacológicas que tomando fármacos. Hay que tener la presión baja, a como dé lugar. Una vez que uno identifica el hipertenso, tiene que hacer foco en el control de medidas no farmacológicas. Sabemos lo difícil que es adelgazar para mucha gente de edad mediana y avanzada. Y lo mismo de comer sin sal. Comer sin sal no es sacar el salero de la mesa. El 80% de la sal está en el plato. Está en el queso rallado, en el pan, en cuando se elabora la comida. Este es un punto clave, por lo cual se requiere tener conducta tanto en la elaboración como en la decisión de comprar afuera. Los valores que exigen tener una reducción rápida de la presión arterial, estamos hablando de ascensos tensionales asintomáticos, es cuando están 180 la sistólica y 110 la diastólica. La presión arterial se compone de estos dos valores, es decir, la máxima y la mínima, sistólica y diastólica. Esos valores, si están en más de 180 o más de 110, hay que acudir a la asistencia médica y hacer una reducción rápida. Si no, valores menores, tomando las medidas farmacológicas o tranquilizándose o calmando el dolor, muchas veces se reduce la presión arterial tomándola 4 o 6 horas después. Y en este espacio el doctor Leonardo Sande se refiere a la importancia de las vitaminas y los minerales en el embarazo. La nutrición en una mujer que está embarazada no tiene grandes particularidades con respecto a la nutrición de una mujer que no está embarazada. Pero hay ciertas vitaminas y minerales que hay que prestar atención durante el embarazo. El primero, sin duda, es el ácido fólico, que es una vitamina D. Los requerimientos basales de ácido fólico son 400 microgramos por día y durante la lactancia estos requerimientos pueden aumentar hasta 600 microgramos. El buen aporte de ácido fólico va a evitar malformaciones congénitas en el embarazo. Por eso es necesario que las mujeres que desean conseguir un embarazo se suplementen con ácido fólico previo al embarazo durante y continuarlo durante la lactancia. El calcio es fundamental también en el buen desarrollo del embrión, el bebé, y para cursar un buen embarazo. De hecho, buenos niveles de calcio evitan la preeclampsia, que son uno de los estados hipertensivos durante el embarazo. Calcio se encuentran en los lácteos, leche, yogur, también en ciertas carnes, granos y frijoles. Es importante también dosificar los niveles de calcio. Con 1 gramo diario de calcio de aporte es suficiente para tener todos los requerimientos. Y en el caso que sea deficiente, también se puede suplementar con comprimidos que contengan calcio. Otro mineral que hay que prestar atención es el hierro. Como mencioné en otros programas, el hierro es estructura de los glóbulos rojos, transporta el oxígeno a través de la sangre, tiene que ver con un buen desarrollo del embrión y un embarazo saludable. El hierro sí no se debe suplementar en el caso que la mujer no tenga un déficit de hierro, pero dentro de los controles prenatales se dosifica siempre el hierro y si tiene déficit se debe complementar con hierro enteral o parenteral. Otra vitamina que hay que prestar atención es la vitamina D, que también es importante tener niveles adecuados durante el embarazo. Los niveles de hipovitaminosis D en nuestro país son elevados, entonces las mujeres embarazadas o que pretenden concebir un embarazo deben dosificarse la vitamina D previo al embarazo. En caso de ser insuficiente, se debe suplementar con complementos de vitamina D. Recuerden que la alimentación durante el embarazo debe ser balanceada, evitar alimentos ultraprocesados que no aporten nutrientes de calidad, que toda la alimentación sea de calidad, y prestar atención a estas vitaminas y minerales que son importantes para el buen curso del embarazo y el buen desarrollo del bebé. Los nebulizadores son indicados por los profesionales de la salud cuando el paciente presenta afecciones como asma, fibrosis quística, enfermedad pulmonar o en los niños cuando padecen bronquitis y son muy pequeños para utilizar correctamente un inhalador. En Galiot les ofrecemos el nebulizador compresor a pistón sin aceite, ideal para estas afecciones. Solicítelo en nuestra web de www.galiot.uy o llame al 092 133 700.
Jingo, darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy. La licenciada Janet Pereira, directora de Escuelas Montevideo de Enfermería, nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer si tenemos una quemadura en el hogar. Cuando hay una quemadura en casa, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma por nosotros y por la persona que sufrió el accidente. Después, aplicar agua natural, no fría ni caliente, agua natural en la zona quemada y o sumergir, si es un miembro, sumergir el miembro en agua natural o fresca, no con hielo, porque recuerden que el hielo también sigue quemando. Si la quemadura es una zona muy pequeña, se puede llegar a aplicar alguna pomada específica para quemaduras. Ahora, hay 4 o 5 cosas que no podemos hacer nunca frente a una quemadura. Aplicar hielo sobre la quemadura, porque el hielo va a seguir quemando. La otra cosa que no podemos hacer es si la quemadura al poco tiempo genera flictenas o ampollas, esas ampollas nunca se puncionan, ni se pinchan, ni se rompen, porque eso provoca infección. Tampoco podemos poner remedios caseros. No se aplica sobre la zona quemada ni tomate, ni pasta dental, ni aloe, ni ningún elemento que no esté indicado por un médico. En cuanto a la aplicación de agua, que hablamos anteriormente, es importante que tengan en cuenta que nunca es que abrimos el grifo y cae directamente el agua, porque la fuerza de la corriente de agua que sale de la canilla puede seguir lastimando los tejidos. Entonces, estas son las cosas que comúnmente vemos que en los hogares se hacen y que no se pueden hacer porque van en contra del tratamiento o de la recuperación de esa persona quemada. En el caso de que ocurra una quemadura en casa o en nuestra área de trabajo, tienen que tener en cuenta las pautas que establecimos como acciones primeras, como primeros auxilios a realizar. Sobre todas las cosas, es importante que tengan en cuenta las cosas que no se pueden hacer para no cometer errores que nos lleven a una complicación de esa quemadura, aunque fuera leve. Y si según lo que hablamos evalúan que no es una quemadura leve, lo primero que tenemos que hacer, mientras una persona auxilia con las cosas básicas mínimas, otra persona está llamando a un servicio de emergencia móvil o de ambulancia para que pueda asistir al usuario quemado. Y en este segmento dedicado a la odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a sus interrogantes. Vamos a responder unas consultas acerca de las canillas prefabricadas. Si bien ya hemos hablado del gran abanico de posibilidades que tenemos para rehabilitar con canillas prefabricadas de cerámica, sobre todo manteniendo la estructura dental y sin desgaste dentario, que es muy importante, vamos a hablar de otro capítulo de las canillas, cuando los pacientes vienen al consultorio con restauraciones que están funcionalmente y la estructura interna muy bien, en muy buenas condiciones, pero lamentablemente la parte estética, lo que se ve, lo que es el color diente, como dice el paciente, está feo, se pigmentó, se fracturó y no está con los requerimientos, estéticos que el paciente necesita. En esos casos es una indicación específica de las canillas prefabricadas de cerámica poder rediseñar la sonrisa del paciente utilizando estas carillas sin necesidad de bajar toda esa estructura que ya está cementada, tanto sea sobre los dientes naturales del paciente, sobre pernos e incluso sobre implantes. Entonces nos da la posibilidad de renovarle la sonrisa al paciente, recuperar la función, recuperar sobre todo la estética, sin necesidad de cambiar toda esa estructura que realmente es muy incómodo y muy laborioso para el paciente, inclusive hay veces que se corre riesgo de lastimar y hasta perder las piezas dentales al bajar esas estructuras tan grandes. Y con esta función, con esta utilidad de las carillas, podemos, sin necesidad de hacer nada invasivo, simplemente desgastar la parte blanca, volver al núcleo y colocar nuestras carillas prefabricadas de cerámica, renovando 100% la sonrisa del paciente, tanto sea en maxilar superior, inferior, en una boca completa o a veces en poquitas piezas, ya con eso solucionamos y renovamos la sonrisa.
Bueno, es una emoción muy grande estar presente en este primer Congreso Internacional de Gerontología. Como médico geriatra, uno siempre aspira a la formación y al trabajo interdisciplinario. El poder estar con tantos profesionales del tema y obviamente poder desempeñarnos en esta tarea nos llena de orgullo y de satisfacción. En este país, que es el país más envejecido de América Latina y que requiere obviamente de tanta especialidad en recursos humanos, es importante trabajar obviamente en lo que es el abordaje interdisciplinario. En esta presentación lo que tratábamos más que nada de sobrellevar y tratar de mostrar es cómo incide muchas veces la polifarmacia, cómo incide ese excesivo consumo de fármacos en las personas mayores, y esto hace obviamente que repercuta muchísimo en sus capacidades, no solamente en la capacidad mental, en capacidad física, sino también cómo van perdiendo actividades que ellos realizaban y que ahora ya no hacen. Entonces, ese declinamiento y esa forma de perder y llegar a un aislamiento social es lo que muchas veces nos preocupa como médicos geriatras. En este abordaje fue tratar de decir, bueno, ¿de qué manera vamos a fortalecer llevando actividades? No importa si el paciente está independiente y está en su domicilio o si es dependiente y está en una institución de larga estadía. De esta manera era generar, en base a su historia de vida, a sus gustos, a su propia idiosincrasia, el poder tener actividades sociales. Actividades que muchas veces se resumen en una salida, en un paseo, en un viaje, en un baile, en alguna actividad que obviamente le genere empatía, que le genere alegría, que ponga de sí para tratar de mejorar su calidad de vida. Y en eso fue el abordaje que hicimos, en generar todas estas actividades y el estudio que se realizó en consecuencia de decir, bueno, ¿cómo lográbamos bajar el consumo de psicofármacos en aquellas personas que tenían mayor participación social? Cuando empezaban a realizar un coro, una actividad física o una danza o un viaje, ¿verdad? Algo que le generaba alegría y que obviamente llevaba un montón de actividades de la mano, porque había que prepararse para esa actividad o que le llevó un determinado tiempo, ¿verdad?, para poder realizarla, indudablemente empezaban a ver cómo generaba mucha alegría, mucha satisfacción, mucha participación, el poder obviamente con sus redes alrededor, ¿verdad?, con sus pares, el poder fortalecerse y sentirse mucho mejor. Por eso en este trabajo se trató de mostrar cómo lográbamos bajar el consumo a la mitad. Si había 125 pacientes, que era la muestra, la mitad de ellos dejaban de consumir psicofármacos cuando participaban en estos talleres y en estas actividades sociales. Y esto marca un poco la importancia que tiene el ponerse en el lugar de esa persona mayor, ver cuáles son sus intereses y sus gustos, porque acá no hay una receta de cocina que sea a todos por igual, sino que cada uno marca su necesidad, su gusto, sus ganas, y en base a eso obviamente poder sostenerlo en el tiempo, ya sea yendo a gimnasia o a jugar a las bochas o yendo a una piscina para hacer hidroterapia, o sea, lo que sea, es tratar siempre de mantenerlos activos, pero siempre socializando y participando con otras personas mayores. Y en eso fue que se trató este trabajo, que indudablemente nos llena de emoción, nos llena de satisfacción y nos llena de calidad de vida para ellos, que se sienten íntegros y que obviamente ganan muchísimo en salud y en calidad cuando empiezan a compartir y a participar de estas actividades. Así que sin duda la invitación es a todos a que se sumen, no importa dónde estén, qué tan lejos estén, si tienen soporte o no de su propia familia o de la institución donde están, sino que acá el tema es moverse y, como decía una colega, es más actividad, ¿tá? Hay que tratar de consumir menos psicofármacos y muchas veces decimos menos pastillas y más zapatillas, es tratar de moverse un poco más y de esa manera envejecemos obviamente en salud. Agradecemos al doctor Luis González Machado y a la licenciada Griselda Castro, directores de Farmanuario, que nos han hecho llegar estos magníficos ejemplares de Farmanuario 2022 para la producción y también para nuestros asesores médicos. Ejemplares que están disponibles para todos los profesionales de la salud en los teléfonos que figuran aquí en pantalla y en todas las librerías del país. De esta manera, nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos como siempre aquí a través de la pantalla de su canal.